Santander y sus provincias, Dios está a sus órdenes para seguir trabajando. Por Dios, por la patria. Querida Isabel, no vuelvo porque no me he marchado. Nosotros y yo con vosotros seguimos. Se marcharon ellos, los que acudían a nuestros actos para aplaudirnos, para llorar, levantar el brazo y cantar el canalzón. Y pusieron en las urnas su voto favorable a los que son consensuantes y cómodos. Son ellos, por consiguiente, los que arrepentidos y llorando como perros tienen que volver. Y me gustaría que cuanto yo hoy aquí voy a deciros, en esta nueva conmemoración infatigable del 18 de julio, fuese también Pepe algo así como una bella proyección cinematográfica. Me gustaría que cuanto yo aquí voy a deciros sea capaz de reavivar en vosotros con el espíritu del 18 de julio lo que representan otras películas distintas de aquellas que vistes en este salón. Sin novedad en el Alcázar, Raza y Franco, ese hombre. Exactamente hoy, hace un año, en Valencia, nos reuníamos también para conmemorar, para recordar y para traer a colación como acicate y estímulo la jornada imperecedera del 18 de julio de 1936. Estábamos en un local como este, rebosante de público, entusiasta por español y por valenciana, y ante ese público valenciano y español yo puse en marcha un estudio, creo que serio, sobre la filosofía política del 18 de julio. A partir de entonces me he impuesto la tarea, grata pero trabajosa, de ir perfilando y dibujando y matizando en todos sus términos la profunda filosofía de esa fecha y de todo el proceso que esa fecha generó. Porque creo que tenemos en conciencia, los hombres que estamos compenetrados con el 18 de julio, de apurarla en todos sus aspectos, cuando ya tenemos la experiencia histórica, la lejanía temporal suficiente para descubrir lo fácil que es lo que el 18 de julio ciertamente tiene de anécdota o de acontecimiento. Cuando lo que importa ya es, sin perjuicio del acontecimiento y de anécdota, es descubrir lo subyacente, lo medular, lo fundamental de ese proceso, de un proceso que al poner en marcha el 18 de julio con todo su equipaje doctrinal e ideológico, puso de relieve, por una parte, que en España todavía en el pueblo anidaban virtudes suficientes para jugarlo todo en un trance heroico por el ser o no ser de la nación, y también, y creo que esto es sumamente importante a la altura de 1985, descubrir cómo ese proceso del 18 de julio puso antagónicamente en marcha fuerzas muy distintas, pero todas coincidentes y convergentes en el propósito de desbaratar todo lo que el 18 de julio significó y, por consiguiente, borrarlo definitivamente del mapa de nuestra historia nacional. Y en el análisis
misterio de la filosofía política del 18 de julio, descubrimos que allí el pueblo español supo defender y ganar con la cruzada y con la victoria a España para sí mismo, mantener la personalidad histórica de nuestro pueblo. Ya desde ahora os avanzo que la otra filosofía contrapuesta de todas aquellas fuerzas políticas distintas pero convergentes en el propósito, es decir, lo que hoy llamamos la filosofía del cambio, ha significado todo lo contrario. Es deshacer, desarticular, erosionar, pulverizar, disolver la personalidad histórica del pueblo español. Si la filosofía política del 18 de julio significó que España volvió a recobrar con su unidad, con su grandeza y con su libertad todo su patrimonio moral e incluso su patrimonio material, sacando la cruzada y el movimiento del 18 de julio a España de la pobreza, de la frustración y de la miseria, por el contrario, la filosofía política del 18 de julio significa que España ha entrado en un proceso que la lleva a la miseria económica y la lleva al pauperismo moral, la lleva al envejecimiento colectivo, la lleva a la ruina de todas nuestras grandes virtudes nacionales, la lleva a la destrucción y aniquilamiento de España como nación y como sujeto histórico. Y en este perfil, que va delimitando la fisonomía profunda del 18 de julio, es lógico que nos acerquemos a quienes al otro lado del Atlántico participan de nuestros ideales, de nuestros sentimientos y de nuestras actitudes. Me refiero a esos grupos nacionalistas e hispánicos de América que diariamente colaboran con nosotros en la defensa de unos ideales comunes, que son los ideales que informaron la hispanidad. En Buenos Aires, uno de estos grupos nacionalistas publica una revista de pensamiento que titula Muenia. Pues en Muenia, revista del pensamiento católico, nacionalista e hispánico de Buenos Aires, se recuerda en cada uno de los números aquella frase de Ácito que dice: defender las murallas interiores de la República. Y la frase tiene una enorme profundidad. Porque no tanto importan las murallas exteriores de la comunidad política, no tanto importan estas murallas en cuanto pudieran solamente tener un sabor artístico o arqueológico, porque las murallas exteriores de la comunidad política, las murallas exteriores de la República, no sirven absolutamente para nada si no son sólidas y fuertes las murallas interiores de esa misma comunidad política. Por consiguiente, toda la filosofía del 18 de julio consiste en averiguar cuáles fueron las murallas interiores de la República, cuáles fueron los valores baluartes intocables, inmodificables, sustanciales, esenciales, permanentes, constitutivos de la nación española que se pusieron en juego y que el pueblo español, encabezado por su ejército, quiso defender a todo trance y a toda costa. Y si, profundizando en el tema de la filosofía política del 18 de julio, somos aquí hoy y esta mañana de descubrir cuáles son esos valores baluartes, cuáles son esas murallas interiores de la República, entonces ya sabemos lo que tenemos que defender también como entonces, a toda costa y cualquiera que sea la circunstancia, salvo que como el rey no lo va a decir, prefiramos llorar como mujeres lo que no hemos sabido o no hemos querido defender como hombres. Vosotros y vosotros conmigo de descubrir esas murallas interiores de la República, esos valores baluartes. Si los descubrimos y somos consecuentes en nuestra conducta y no cobardes en nuestros comportamientos, estaremos en conciencia moralmente obligados a cerrar nuestras filas para defenderlos. Porque una cosa es cierta, que cuando las fuerzas antinacionales en la cruzada del 36 al 39 se dispusieron a destruir esas murallas interiores de la República, esos valores baluartes, lo cierto es que la reacción del pueblo español reforzó esas murallas, reforzó esos baluartes y nos entregó la España libre, próspera, feliz y respetada por todas las potencias del mundo. ¿Cuáles son?
Y esta es la pregunta que yo quiero formular aquí ante vosotros y trataré de dar la respuesta adecuada. ¿Cuáles son esas murallas interiores de la República? Esos valores baluartes, intocables, sustantivos, permanentes, que salvó la filosofía y la práctica del 18 de julio de 1936. El examen, el análisis, la reflexión sobre el tema nos conduce de inmediato, como núcleo argumental, al hombre y a la noción que del hombre tengamos de nuestra propia doctrina política. Pero el hombre no vive aislado. El hombre no es una isla. El hombre forma parte de un archipiélago, de una comunidad política. El hombre, por su naturaleza, es un ser social. Y esa naturaleza social del hombre le inserta en la comunidad política que llamamos nación. Pero el hombre, además de ser social por naturaleza, tiene por sobrenaturaleza una vocación espiritual, una vocación religiosa, que le inserta en una comunidad espiritual que llamamos iglesia. Por consiguiente, si somos capaces aquí hoy y esta mañana de dar una noción perfecta del hombre, dar una noción perfecta de la comunidad política que llamamos nación, dar una noción perfecta de la iglesia o comunidad religiosa, entonces estaremos en condiciones de saber claro, con una plenitud ideológica, cuáles son los baluartes, los valores, las murallas permanentes de la República que se defendieron el 18 de julio de 1936 y que son aniquiladas por la sociedad al cambio, vamos a despedirnos definitivamente de España. En la exposición del tema, yo voy a acudir a una metodología didáctica que suele tener éxito, que es la metodología de los contrastes llamativos y, por consiguiente, en este caso, contrastes llamativos entre la filosofía política del 18 de julio y la filosofía política del cambio. El hombre, primera muralla interior, primer valor, baluarte insustituible de la comunidad política. La filosofía del cambio, lo sabéis muy bien, está predicando constantemente hasta la saciedad pesada y reiterativa que lo que propugna es un cambio en el hombre, un cambio en el hombre, una remodelación del hombre. Se trata de crear un hombre nuevo a través de la operatividad del cambio. Naturalmente que no se trata del hombre nuevo, paulino, que es el hombre regenerado por la gracia y por consiguiente que abandona el hombre viejo, paganizado y materializado. No. El hombre nuevo del cambio, el hombre que el cambio va a remodelar, aspira y quiere remodelar, es un hombre totalmente distinto del hombre de San Pablo. Es el hombre democrático. Es el homo democraticus. Es el hombre que cambiado reacciona contra el pasado. Rompe sus ataduras con el pasado, su vínculo con el pasado, sus relaciones con la historia que le ha hecho hombre en esa comunidad política, y ese hombre liberado, libertado, liberalizado, es un hombre que se autodetermina, es un hombre que se rige por sí mismo, es el demiurgo de su propia salvación. Por consiguiente, la filosofía del cambio, cuando pretende remodelar y construir y ofrecer un hombre nuevo y por consiguiente con mentalidad, con conciencia, con lenguaje, con conductas, con costumbres y con comportamientos distintos, aspira a construirlo a la vez que está edificando una estructura social nueva dentro de la cual puede desenvolverse ese hombre que se está remodelando. ¿Y cuál es el quicio? ¿Cuál es la pregunta sustantiva que hemos de dirigir a quienes pronostican y han puesto en ejercicio la filosofía política del cambio? La pregunta tendría esta respuesta. Es que el hombre es un ser libre y esa libertad del hombre hay que respetarla en términos absolutos, sin trabas, obstáculos, límites o condiciones de ninguna clase. Y es cierto.
que cuando se formula a esa pregunta, esa contestación, nos quedamos un poco obnubilados y confusos, porque ¿quién no defiende la libertad? Si la libertad es una de las condiciones esenciales para la definición del hombre. Lo que ocurre es que estamos en plena guerra ideológica, y la guerra ideológica utiliza también como armas la desfiguración del lenguaje. Si es cierto que la confusión de las Torres de Babel fue tremenda porque los hombres hablando lenguas distintas no se entendían ni se entienden, de ahí la necesidad de traductores fieles, la confusión actual es muy superior, mucho más dañina, mucho más perjudicial que aquella confusión de lenguas, porque es la confusión que se produce entre aquellos que hablan el mismo idioma y sin embargo con idénticas palabras expresan ideas distintas e incluso contrarias y antagónicas. Por consiguiente, cuando se nos dice que la filosofía del cambio se hace por el respeto a la libertad del hombre, tenemos inmediatamente que preguntar en nuestro idioma, ¿y qué entiende usted, señor, de la filosofía del cambio por libertad? Porque evidentemente, si la libertad es aquella que nos permite elegir entre el bien y el mal, pero evidentemente es una libertad que tiene como requisito e ingrediente sustantivo el de la responsabilidad. Si evidentemente, acertando en la elección que nos proporciona la libertad, escogemos el bien, escogemos la verdad y escogemos la virtud, evidentemente esta libertad es respetable, esta libertad es una condición sine qua non del hombre y por consiguiente se abren todos los caminos para esa filosofía política del campo. Ah, amigo, pero si el concepto de libertad no coincide con el que acabamos de exponer, si el hombre libre se automargina de toda ley superior, la ley divina revelada, la ley divina revelada implícitamente a través de un orden natural que es transparente para la comunidad y para el hombre mismo, si el hombre se constituye, como os decía antes, en el demiurgo de su propia salvación, si se autodetermina, si rechaza toda ley superior, todo mandato supremo, todo orden objetivo, sobrenatural o natural, entonces la libertad se contorsiona, entonces la libertad se desdibuja, entonces con pretexto de una falsa y estúpida libertad, el hombre se esclaviza, no se hace libre, se esclaviza porque no vive en el bien y no vive en la verdad, y por consiguiente el hombre cae en aquella vieja tentación bíblica de non serviam del demonio, o seréis como dioses en el paraíso. ¡Bravo! Última ratio de esta filosofía política que se ofrece enmascarada y que lleva al hombre sencillo a la confusión radica en que no se distingue perfectamente entre dos cosas distintas: la libertad, que tiene condición de medio, y el hombre libre, que tiene condición de fin. La libertad que tiene condición de medio es la libertad psicológica para elegir la virtud o el pecado, el bien o el mal, la verdad o la mentira. Pero exactamente igual que el pez solamente es libre, permitidme la metáfora, cuando está en su medio, que es el agua, exactamente igual el hombre es libre cuando habita en el bien, en la verdad y en la virtud. Una cosa es la libertad psicológica para escoger y otra es la libertad moral, que tiene sus límites objetivos y éticos. Una es la libertad para elegir y otra es el hombre libre, que surge como consecuencia de la elección acertada hecha en nombre de su libertad. Pues bien, nada más tremendo que esta contorsión conceptual, doctrinal e ideológica de la libertad. Cuando el hombre no descubre o no se le revela esto que objetivamente se llama el bien, la verdad y la virtud, para vivir en el bien, en la virtud y en la verdad, sino que es el hombre o la comunidad, mayoritariamente porque la unanimidad es prácticamente imposible, es el que crea la virtud, la verdad y el bien a su capricho, según las contingencias temporales o, como se dice ahora, también disfrazando el propósito en conformidad con los signos de los tiempos, entonces el bien, la virtud y la verdad dejan de ser ideas
y conceptos permanentes e inmutables, sagrados que merecen nuestro respeto, objetivos y consustanciales para la buena marcha personal del hombre y de la comunidad política en la que vive, para convertirse en valores relativos, fungibles, tránsfugas, efímeros, cambiables, que ni siquiera el nombre, ciertamente, de una conclusión lógica que es el anarquismo, no merece el respeto de los demás. Si vosotros, mayoritarios, tenéis voluntad de crear la verdad, el bien y la virtud a vuestro modo, yo en nombre de mi propia, insustituible e incondicional libertad, tengo también la obligación de seguir la virtud, el bien y la verdad que yo me he creado para mí mismo. Y así es como se erosiona aquello que Juan Pablo II ha dicho, los fundamentos de una sociedad. La filosofía del cambio, que ataca primeramente al hombre como muralla interior de la República, como valor baluarte, está destruyendo así, con su filosofía, uno de los pilares fundamentales y serios de nuestra comunidad política, de nuestra nación española. ¿Y sabéis dónde se proyecta, para no quedarnos en las alturas de las ideas y de la filosofía? ¿Dónde se proyecta, se manifiesta y se pone de relieve la incidencia de esta filosofía política del cambio con respecto al hombre? En las constituciones desconstituyentes. ¿Habéis visto alguna vez proclamados con énfasis rotundo preceptos en los que se consagran los derechos y libertades fundamentales del hombre? Uno casi siente la tentación de arrodillarse ante esos textos, unas veces históricos, otras vigentes, en que el liberalismo, que destruye con su filosofía al hombre, transforma los derechos y libertades fundamentales. Son escalas de valores, tabúes, dignos del máximo respeto, que merecen casi nuestra adoración. Pero se olvida algo fundamental, que lo que importa cuando se habla de derechos y libertades son sus posibilidades de ejercicio. Y por eso hay un contraste brutal entre las proclamaciones doctrinales y líricas de los textos constitucionales desconstituyentes y la práctica realidad en las estructuras sociales, económicas y políticas del sistema creado por esa filosofía liberal o esa filosofía del cambio. Un contraste brutal, porque una cosa es la libertad abstracta y otra cosa es la libertad real. Una cosa son las libertades formales y otras cosas son las libertades concretas, que son las que interesan al hombre. Al hombre le interesa el derecho a la vida, pero que se respete. Que se da el derecho a una familia, pero que se la respete. A lo mejor que se la respete. A una educación y que se la respete. Que poco textos legales si después están contradichas en la práctica y dolorosa realidad de todos los días, todos los meses y todos los años. Voy a fijarme en cuatro de esos derechos proclamados como fundamentales, sagrados e intangibles que señala nuestro texto constitucional. Derecho a la vida, como pura declaración formal, porque decidme a mí cuándo, como ahora, ha sido menos respetado por el sistema y en las estructuras que han nacido al amparo del sistema el derecho sagrado a la vida de los españoles. Vosotros sabéis que hay un ordenamiento jurídico por el cual se legaliza la anticoncepción. Legalizar la anticoncepción supone cegar la fuente misma de la vida. Proclamáis el derecho a la vida y cegáis legalmente las fuentes de la vida misma. Nunca como ahora, porque esto sería inviable en la filosofía política del 18 de julio, se ha legalizado despenalizándolo al aborto, que significa condenar a muerte a niños inocentes e indefensos. Atentado a la vida de los pequeños y de los adolescentes con matanzas en ocasiones a palos y crueles. Nunca como ahora
sea asesinado impunemente por la delincuencia común. Nunca como ahora en que se proclama en la Constitución el derecho sagrado a la vida, se asesina como se asesina por los terroristas a todos aquellos que les pasan. ¡Nunca! Por si fuera poco, esta filosofía del cambio que incide en la noción y en el concepto del hombre ha llegado como contrapunto a su plena y absoluta y radical animalización, porque en nombre del progreso de la técnica se ha llevado al hombre a una escala puramente zoológica, mediante la fecundación in vitro, de manera que la cópula sin fecundación que se había conseguido desde siempre, ahora nos ofrece lo contrario, que es una fecundación sin cópula, negando el auténtico amor del que tanto se embarecen tantas revistas eróticas y pornográficas. Quiero ningún respeto humano, y con todo el valor que es necesario tener en esta hora de cobardía, entrega, consenso y confusión de las instituciones, quiero aludir a la ley del aborto recientemente promulgada con la sanción y con la firma de Su Majestad el Rey. No he venido aquí a dar una conferencia sobre moral. No he venido a dar aquí una conferencia sobre teología moral. No voy a dar tampoco una exhibición de conocimientos de nuestro derecho canónico. Pero incluso el canon 1398 del nuevo Código de Derecho Canónico, que se informa, según dice su preámbulo, exposición de motivos, en el espíritu del Vaticano II, e incluso con esa inspiración, el canon 1398 dice que quedan excomulgados con excomunión late sentencia los que procuran el aborto. No voy a entrar aquí en una disquisición acerca de qué se entiende por aquellos que procuran el aborto, porque ese examen nos llevaría a señalar con el dedo a todos aquellos que lo procuran de una forma o de otra. No voy a entrar en este problema. Voy a descender al terreno que ahora tanto se reclama de hacer llegar la doctrina, y en este caso doctrina moral, a nuestro pueblo sencillo. Una conciencia no deformada no puede distinguir entre aquellos que procuran el aborto fríamente, sentados en la mesa de su despacho y poniendo la firma al pie de una ley. No puede entender la diferencia entre esta autorización fría de la muerte de los inocentes en una mesa de despacho y quizá la locura de una mujer que ha sido violada con un disparo de locura. No deformadas del pueblo católico de España. Tampoco puede entender ese distingo tan sutil y tan falso entre aquellas conductas políticas que se justifican, porque lo que ha hecho el rey es un acto debido y la realidad de la que tenemos el deber fundamental por encima de nuestra cabeza, que va a la orden de Dios que dice: ¡no me dejemos inocente! Cualquiera que sea el puesto que ostente, si alguien, recuerda aquellas palabras de Pío XII, nadie, ninguna autoridad humana puede dictar un mandato, ni siquiera una autorización, en virtud de la cual se viole el bien religioso o los valores morales. Y como decía Juan Pablo II, recibido por el rey al gobierno de España en 1982, en el Estadio Bernabéu, nunca se puede justificar la matanza de un inocente. Yo me pregunto, si alguien, cualquiera que sea el puesto que ocupe en la jerarquía del Estado, se ha planteado el dilema, la posibilidad de elegir entre justificar la muerte de un inocente o abdicar, que abdique, como dice.
complicidad, en esta hora de cobardía, en esta hora en que se nota la falta de posturas gallardas y viriles, que son las únicas que pueden tonificar a un pueblo que vive en la desgracia peor de todas, que no es la miseria económica, sino la confusión ideológica y moral, yo os pido aquí públicamente, puestos en pie, un aplauso unánime, prolongado y largo al doctor Segundo de los derechos intangibles, fundamentales y sagrados según nuestro texto constitucional. El derecho a constituir una familia. ¿Y quién va a negar que el derecho a constituir una familia sea un derecho fundamental, intangible y sagrado? ¿Quién va a dudarlo? Pero filosofía del cambio, guerra de las palabras en el fondo, lucha de conceptos, de doctrina, de principios. Ah, es que la familia que contempla nuestro texto constitucional y que puede conducir a engaño a muchos, no es la familia originada socialmente, institucionalmente por el matrimonio. La familia que contempla nuestro texto constitucional es una familia distinta, diametralmente opuesta. Es una familia que puede surgir del matrimonio o puede ser una familia extramatrimonial. Y esa familia extramatrimonial que no nace del matrimonio legítimo, a esa familia extramatrimonial que no existe en la mayoría de los casos ni de facto por derecho de la convivencia, se le dan exactamente los mismos derechos e incluso se la implica y confunde con la familia legítima nacida del matrimonio. Pero es más. Se quiere que se construya una familia y se pone la segura en su raíz, puesto que el matrimonio, que es naturalmente y no solo por derecho divino revelado, que es indisoluble, se rompe en virtud del divorcio vincular con el planteamiento de los problemas contrafamiliares que significa después del divorcio la guarda y educación de los hijos. Y por si fuera todavía poco, resulta que a esa familia extramatrimonial a la que se reconocen los mismos derechos que se reconocen a la familia legítima nacida del matrimonio, resulta que se le aplican, metiéndolos por la ventana de nuestras casas, que eso es la pantalla de televisión, esos planes de planificación de la natalidad, que en la práctica no son más que procedimientos para conseguir la anticoncepción o la esterilización. Y es así como vosotros, hombres de la filosofía del cambio, protegéis el derecho sagrado a constituir una familia cuando esa familia no se parece en nada a la familia de verdad. Ah, y aquí hay un punto muy interesante, por favor, porque estoy seguro que aquí habrá españoles entusiastas, engañados y confundidos. Por favor, la filosofía del cambio no ha empezado con el socialismo. La filosofía del cambio ha empezado con la reforma. Para que la filosofía del cambio, tal y como el socialismo la practica desde el poder y desde el Parlamento con tribuno mayoritario, era preciso que se suavizase la mentalidad y la conciencia de los españoles, incorporando su voto católico en su mayoría a la reforma que inexorablemente traería el cambio del socialismo. Pensad que el divorcio vincular y que la constitución que establece esta familia no legítima o extramatrimonial, pero legalizada y confundida con la otra, no fue obra de la filosofía del cambio en la fase del socialismo. Por favor, que no se olvide esto. Los votos católicos fueron para unos partidos llamados de inspiración cristiana, los de la reforma, que fueron, no los socialistas, por favor, los que llevaron al Parlamento y al Senado el proyecto y luego la ley del divorcio vincular que destruye el matrimonio y la familia al sitio de familia. El primer proyecto fue
fue un hombre destacado y dirigente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y luego ministro de Justicia de la UCD, señor Íñigo Cabello, con cuya amistad me honré. El segundo proyecto definitivo fue del señor Fernández Ordóñez, que pertenecía a la UCD. Oh, amigos, pero fijaos a dónde se llega por el cambio. Tener los ojos muy abiertos para que no sorprendan otra vez. Señor Fernández Ordóñez, que es ministro de todo y para todo, con el régimen del 18 de julio y con el presente y con todos los regímenes habidos y por haber, que sirve para todo, ministro de Hacienda, ministro de Justicia, el que llevó el proyecto definitivo a las Cortes del divorcio vincular, estaba en un partido que decía el socialismo o nosotros, y ahora resulta que nosotros éramos socialistas, porque ahora ya es pues, ministro de Asuntos Exteriores. Fueron los partidos de derecha o de centro, que se llaman de inspiración cristiana para arrebatar el voto cristiano de los españoles, los que implantaron el divorcio vincular en España. No fueron los socialistas. A cada uno su acusación y a cada uno su falta. En tercer lugar, como sagrado por nuestro texto constitucional, el derecho a la salud. ¿Habéis visto alguna vez, en alguna época de nuestra historia reciente, que se haya cacareado tanto por el Homo Democraticus el derecho a la salud? ¡Ah! A la salud. Y aparte no entro en el tema de la quiebra de nuestra seguridad social con sus prestaciones sanitarias, entro en el tema más de fondo. Cuando hablamos de salud, hablamos de la salud del hombre, y por consiguiente no solo de la salud física o del cuerpo, sino de la salud psicológica y de la salud moral. ¿Sois capaces de registrar una época en nuestra historia última donde este ataque a la salud física, a la salud psíquica y a la salud moral sea tan rotunda y tan grave como la presente? ¿Acaso no se ataca la salud física, la salud psíquica y la salud moral con la legalización, del consumo de la droga, que está destruyendo a sectores importantes de nuestra juventud, que es la esperanza de nuestro pueblo? Independientemente de la valoración moral de la legalización de la droga, independientemente del negocio sucio y próspero que significa su comercialización, donde posiblemente haya graves y altas implicaciones, lo grave por lo que se refiere a la legalización del consumo de la droga es que fueron precisamente las juventudes socialistas en un congreso al que asistió don Felipe González en su categoría de secretario general del partido, el que pidió públicamente que se legalizase el consumo de las drogas blandas. Y para mayor escarnio, fueron varias cáritas diocesanas de la Iglesia Católica las que se unieron a la petición de las juventudes socialistas. Nunca como ahora ha habido espectáculos de todo género, proyecciones cinematográficas, vídeos, representaciones de todo carácter y tipo, publicaciones y emisiones, en donde las escenas más obscenas y más degradantes se representan. Nunca como ahora una gran parte, no todas, afortunadamente, de nuestras expresiones a través de los medios informativos se han dado cita convergente para repudiar, para rechazar la moral objetiva, poniendo en su lugar una moral permisiva o una moral de situación, eso sí, para después escandalizarse hipócritamente como fariseos cuando se auscultan las consecuencias de esa propaganda y de esa tremenda sustitución de moral, cuando se produce la prostitución en serie de nuestras adolescentes, cuando se está produciendo el quebranto moral, físico y psíquico de nuestra juventud y de los hombres y las mujeres de España. Más aún, se ha llegado a lo imprevisible. Aquello que repugna a todo corazón noble y cuando no sea cristiano, se ha llegado a dar trato de beligerancia, incluso muchas veces trato deferente, preferente, aquellas aficiones contra natura reflejadas en recibir con toda honra en los ministerios a los representantes de los grupos homosexuales gay, de travestis y de infantiles. En otro derecho
fundamental, en otro derecho sagrado que aparece en nuestra Constitución, el derecho a la educación, el derecho que tienen los padres, derecho natural, a la formación de sus hijos, a la información, a la contribución formativa de sus ideas, de sus pensamientos e incluso de su religión. La filosofía del cambio se acerca al tema educativo con cautela, fruto de años experimentales, pero con la misma apasionada decisión de cambiar al hombre, empezando por el niño, que es la garantía del hombre del futuro. En el alma del niño se pueden inocular las ideas. Es el niño el que se puede conformar a nuestra imagen y semejanza. Si queremos que el hombre sea así, empecemos por hacer así a nuestros niños. Y de ahí viene la LOE, esta ley orgánica de la educación, que es la ley para el cambio del hombre desde que empieza a ir al colegio, desde que empieza a visitar la escuela. Se trata de sustituir, de marginar una cultura interiorizada, una cultura que hemos recibido, pero una cultura que además es la verdadera, para sustituirla por los valores culturales nuevos que supone rechazar lo religioso con el laicismo e incluso repugnancia hacia nuestra historia mediante el odio, la negación y la falsedad. Por si fuera poco, hemos traído a España para que oriente a nuestros maestros, profesores y pedagogos al señor Freire, Paulo Freire, brasileño, autor de una corriente educativa que se llama, fijaos bien, la educación liberadora. Es una educación que trata de penetrar en el alma del niño, que transforma el aula no en clase donde uno enseña y otros aprenden, sino donde todos dialogan, que transforma el libro en encuesta y que transforma el programa escolar en un periódico y los exámenes en una acción del grupo escolarizado sobre la sociedad política, social y económica del tiempo. Pero esto es grave, pero hay algo mucho más grave todavía. ¿Vosotros sabéis que ha habido colegios privados, organizaciones de colegios privados, asociaciones de padres de familia, colegios regentados por religiosos que han puesto el grito en el cielo y con harta razón ante la puesta en marcha de los principios de la filosofía del cambio que se incluye en la ley orgánica para la educación? Pero se olvida con facilidad que han sido precisamente muchos de esos colegios religiosos los que han inspirado su programa educativo en las coordenadas de la educación liberadora de Paulo Freire. Y se olvida de que un colegio de Madrid, de importancia y fama nacional, trajo al propio Paulo Freire a enseñar a maestros y alumnos la ley de la libertad que se revela junto a la ley de Dios y la ley de la naturaleza. Creo que nadie podrá negar que he dicho cosas ciertas y veraces. Si esta es la filosofía política del cambio, los contrastes a que aludía al principio, ¿cuál fue con respecto al hombre la filosofía política del 18 de julio? Hombre, como muralla interior de la República, como valor baluarte e inconmovible de esa comunidad, completamente distinta, antagónica, contradictoria, opuesto, de forma radical. Para la filosofía política del 18 de julio, el hombre no es un ser electoral, no es un voto. El hombre no es un ser económico, homo faber. El hombre es una criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, redimida por Dios hecho hombre en el Calvario y en la cruz. Es un ser para nuestra filosofía, es un ser por esa razón, como decía José Antonio, capaz de salvarse o condenarse por una eternidad. El hombre es portador de valores eternos, es trascendental y por consiguiente es la filosofía franca, la noción del movimiento del hombre. Lo importante del hombre, recuerdo en una ocasión, un acto hace muchos años, en Alcira, en la provincia de Valencia, decía ahí a un grupo de jóvenes católicos: lo importante no es que el hombre muera, sino que el hombre no puede morir.
Lo que muere es el desfallecimiento de los restos mortales, pero el espíritu del hombre, que va nuevamente a sacar de la tierra y de la corrupción a esa carne humana. Eso es lo que importa. Un hombre trascendente. Ahí está su dignidad. Un hombre llamado a la eternidad. Un hombre redimido por Dios. Un hombre capaz de heredar la gloria eterna del paraíso. Este es el hombre de la filosofía del 18 de julio. Este es el hombre que tiene dignidad, respeto y libertad. Por eso, el sistema político que nace de la filosofía del 18 de julio, ya ves que fue un régimen que no aceptó, que no legalizó jamás la venta de los anticonceptivos que niegan y ciegan la fuente de la vida. Fue un régimen que jamás tuvo en la imaginación siquiera la posibilidad de una legalización despenalizante del aborto. ¿Os figuráis a Francisco Franco en el Pardo firmando una ley por la cual se legalizó el aborto? El sistema se castigaba a los asesinos y a los delincuentes. En aquel sistema, con menor fortuna al fin, porque el régimen estaba erosionado, se persiguió y se condenó a muerte a los terroristas, convictos y confesos de graves crímenes contra los españoles, contra la patria y contra el hombre. Se protegió a la familia porque el vínculo matrimonial era sagrado e indestructible, y se protegió a las familias más numerosas, y se hizo una política eficaz de la vivienda que hizo posible que aquellos matrimonios españoles que en el año 40 iban mendigando un hogar, tuviese hogar en todos los pueblos de España. Mientras se reforzaba la moral privada y pública, las escuelas se multiplicaban por mil y a los niños se les enseñaba a amar a Dios y amar a la patria. Y como quiere el Papa en Redento Dominis, era una escuela cual se ponía a la ética sobre la técnica y al espíritu sobre la materia. Esa fue la filosofía política del cambio y esa fue la filosofía del cambio. Un hombre, por consiguiente, con libertad responsable, que haciendo uso, aconsejado por el clima social y político, lograba ser un hombre libre, con derechos y libertades concretas y no formales, reales y no abstractas, no solamente proclamadas y reconocidas, sino protegidas y ejercitadas. Frente a esta filosofía del cambio, en que el hombre es un sujeto de sus pasiones, vemos las parejas animalizadas por las calles, robots, juguetes electorales, víctimas de la publicidad política, que eso es la propaganda, y asesinados una y otra vez en tantas ciudades de España, mientras los políticos no tienen tiempo de rezar porque son laicos y de guardar silencio, arrepentidos, entregados a las estupideces de sus disputas, frivolidades, codicias y ambiciones. El segundo de los baluartes o murallas interiores de la República es la nación. La nación. ¿Y qué es la nación para la filosofía política del cambio? Según los principios liberales aceptados por el marxismo que la animan, según esos condicionamientos filosóficos, la nación surge del pacto, del acuerdo entre los hombres y los ciudadanos. Un día nos reunimos y firmamos un acuerdo en virtud del cual nos comprometimos a construir España y a vivir en España. Más aún, la autoridad, que es una de las exigencias consustanciales de la comunidad política, deriva también de la voluntad. Son los hombres los que, si no por unanimidad, por mayoría, no solo eligen al que tiene el poder, sino que directa e inmediatamente le confieren el poder que ejerce con su autoridad. Por consiguiente, según la filosofía del cambio, todo es voluntarista, todo depende del hombre,
No hay valores sustanciales, objetivos, insustituibles, permanentes, básicos. No hay carretera sobre la cual se camina, sino que uno va haciendo la carretera conforme va marchando. Según aquella frase y aquellos versos de Machado, que no comparto en absoluto, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay camino, por supuesto. Qué lástima que Machado no supiese que había tantos caminos para llegar a Cristo y para amar a España. Pero... es curioso cómo esta filosofía política del cambio, por lo que respecta a la nación, baluarte, valor, muralla interior de la República, cómo es posible que hombres con una clara filosofía cristiana de principio hayan podido incurrir en el error de aceptar este concepto totalmente falso de la comunidad política. Yo recuerdo que cuando estábamos en los últimos días de discusión del texto constitucional, yo no formaba parte entonces del Parlamento, hubo unos diputados de Alianza Popular, después integrados en Derecha Democrática Española, que en un último gesto de virilidad dijeron: nosotros no votamos la Constitución porque esos artículos destruyen, en potencia al menos, la unidad política de la nación española. Y yo me atreví, un poco ingenuo, a decirles: no estoy de acuerdo con vosotros. Porque una de dos: o vosotros admitís que hay valores, baluartes, murallas interiores preconstitucionales que no se pueden cambiar porque nos falta el cimiento, nos falta el camino, nos falta la carretera, nos falta el sendero. Y si es así, ¿no debisteis aceptar previamente con vuestro voto el principio que dice que todo está a merced de la voluntad de la mayoría? Y si por el contrario aceptáis el principio, como lo habéis aceptado, de que todo está a merced de la mayoría, ¿por qué escandalizaros cuando la mayoría decide que España se divida en 17 naciones, nacionalidades o regiones, con sus gobiernos, sus parlamentos y sus presupuestos copiosos para alimentar a la sociedad? El reconocimiento de la soberanía sin límites del pueblo lleva a cristianos a esas amargas y tristes conclusiones. Nosotros, al menos, solos, no caímos en la trampa. Pero es más, ya que hablamos de soberanía, yo quiero traer aquí a colación un tema, aun cuando sea en paréntesis, que es el tema de la monarquía y, en concreto, de la monarquía tradicional. Porque la confusión se extiende de tal manera que para el hombre sencillo de la calle, hablar de tradicionalismo o monarquía tradicional significa hablar de absolutismo y de monarquía absoluta, cuando esto es absolutamente falso, está en contra de la verdad. La monarquía tradicional española no fue nunca una monarquía absoluta, no aceptó el absolutismo del rey. El absolutismo del rey se dio después, en el protestantismo, en la dinastía borbónica, y se da ahora en las mayorías parlamentarias socialistas anónimas que están como un rulo aplastando en nombre de esa soberanía la voluntad auténtica de nuestro pueblo. La monarquía tradicional, evidentemente, reconocía la existencia de una soberanía política en el jefe del Estado, en el monarca y en el rey. Pero esa monarquía tradicional tenía dos límites, porque reconocía otras dos grandes soberanías. Por encima, la soberanía de Dios, y por consiguiente de un orden trascendente que reconocía, acataba y proclamaba. Y por abajo, la soberanía social de las instituciones, que ponían un límite a cualquier abuso de ese poder por parte de los monarcas, de los jefes de estados o de los reyes. Lo que ocurre cuando la filosofía política del cambio penetra en las clases dirigentes de una nación como ha penetrado en la nuestra, es que la nación, liberalizada, liberada, inspirado su ordenamiento en los principios liberales, acaba putrefacta y destruyéndose. Eso ocurre cuando llega a la etapa final, al capítulo último, ese proceso de erosión que significan lo que yo llamo las tres rupturas, que es la ruptura histórica de la nación consigo misma, la ruptura de la pacífica convivencia en el presente y la ruptura de la misión de cara al futuro. Y en España se están produciendo, estamos llegando ya a las últimas consecuencias, estas dos graves rupturas de nuestra nacionalidad.
Hay una ruptura histórica que significa el rechazo a nuestro pasado, a nuestra tradición, a esa tradición y a ese pasado que nos da nuestra identidad histórica, inconfundible con otro pueblo. Por eso se habla de no ser diferentes, de ser como los demás, de homologarnos con Europa. Y el día que nos homologuemos con Europa y dejemos de ser la España auténtica, histórica y tradicional, seremos una oveja en el rebaño conducido por cualquier internacional de derecha o de izquierda. Exactamente lo mismo. Cultura histórica de la nación consigo misma, rechazando por consiguiente el pasado, que es el único patrimonio moral y la única experiencia para edificar en el futuro que tienen los pueblos. Esa ruptura histórica nos lleva a una negación de nuestra propia historia, de sus pasajes más ilustres, de sus hombres más encumbrados. Nos decía no hace mucho en Madrid, en un discurso apasionado, el doctor Lara Peña, ilustre venezolano, que ama a España porque ama y sirve a Venezuela, que comparte nuestras ideas, sentimientos y actitudes, que él no llegaba a entender, si no fuese por la ruptura histórica de la filosofía del cambio, cómo era posible que la estructura oficial española hubiese renegado de la tarea de la hispanidad y se sometiera como un pueblo más a la liturgia del latinoamericanismo. Que él no comprendía, como venezolano, hijo de España, como hombre de Venezuela que tiene a España por su madre patria, que fue edificada Venezuela como los países hispánicos, conforme a los principios de nuestra religiosidad católica, conforme a aquella filosofía política que heredamos de la época clásica, ¿cómo era posible que llegasen ahora misioneros y misioneras españoles a Hispanoamérica diciendo que pedían perdón por la obra de evangelización que consistió, decía Lara Peña, en arrancar los ídolos y las pirámides de aztecas y de incas, donde todos los días se sacrifica la sangre humana a los ídolos levantados por la falta de fe en Cristo y en la verdad? Amigos, esto es grave. Esa ruptura histórica, avergonzarnos de nuestra historia, avergonzarnos de nuestro pasado. Y aún hemos tenido que escuchar en Andalucía, con motivo de algunas conmemoraciones del Día de la Patria Andaluza, que la Reconquista no fue una liberación de los andaluces, que la Reconquista fue la esclavitud de los andaluces que por la fuerza militar volvieron a ser de España. La ruptura histórica de nuestra nacionalidad. Ah, pero conjuntamente la ruptura de nuestra convivencia pacífica. No son lugares comunes, no son frases hechas, no son música conocida, son tremendas realidades. Destruye a un pueblo, divídelo. Todo reino dividido perece. Y las tres luchas, aquellas que señalaba proféticamente José Antonio, la lucha de partidos, la lucha de clases, la lucha entre las tierras de España, ¿acaso no los enfrenta y nos divide y nos llena de odio? Y el que odia está matando espiritualmente a su hermano. La lucha de partidos podría ser lógica si los partidos supusieran una diferenciación accidental en cosas accidentales también, sobre una doctrina fundamental común que jamás se discute. Esto sería hasta democrático, esto sería enriquecedor, eso sería en la diversidad que solo es lícita cuando descansa y arranca de la unidad. Pero cuando la lucha de partidos es un enfrentamiento completo, son ideologías contradictorias, son cosmovisiones antagónicas, la lucha de partidos no es democrática más que en apariencia y en el fondo no es más que disolvente y demagógica. Y la lucha de clases, por favor, no conseguimos nosotros una economía nacional próspera sin lucha de clases. ¿No tomaron parte nuestras clases trabajadoras y empresariales en las tareas constructivas que enriquecieron a España, produciendo la envidia del mundo y elevándonos del retraso industrial a la novena potencia industrial de la Tierra? ¿No consiguió, hermanadas las fuerzas laborales, que España prosperase? Y hoy nos odiamos unos con otros y hay cierre de empresas y hay huelgas salvajes y estamos consiguiendo el paro y que se derrumbe por completo la economía española hecha con el trabajo, el sudor y el sacrificio de los hombres de España. Amigos, esto es tremendo. Los gobiernos, o al menos algunos de los gobiernos de estas llamadas comunidades autónomas, tiene que proclamarse porque no existe la solidaridad. ¿Cuánto se habla de una cosa cuando no existe? En guerra, recuerdo, en Zona Roja,
se hablaba de pan y de comida porque no había, como se habla de libertad en la cárcel porque no existe. Ahora hablamos de solidaridad porque evidentemente los pueblos de España ya no son solidarios entre sí. Es más, la insolidaridad y el enfrentamiento viene reforzada legalmente por el texto constitucional y por esos gobiernos autónomos, en muchos casos de partidos separatistas, que no hacen más que enfrentar a unos españoles con los otros y a unas regiones con las otras. Menos mal que aún quedamos españoles de todas las tierras de España, como nosotros, que estamos aquí proclamando la unidad y el futuro de España. De nuestra misión. Cuando un pueblo no llega a descubrir, o si las descubre y llegan a operar en él, las razones de su propia existencia, se niega a sí mismo y se niega a seguir caminando por la historia y acaba convirtiéndose espiritualmente, al menos, en colonia sometida a poderes extraños. Y ha habido una época como la nuestra, donde la ruptura de la misión sea tan perfecta y tan clara. ¿Acaso no hemos entrado en la OTAN sin decoro y sin dignidad? Teníamos que haber entrado en la OTAN si es preciso defender lo que aún queda de bueno en esta civilización corrompida. Pero entrar en la OTAN con justicia, entrar en la OTAN con la devolución del peñón de Gibraltar, porque si no, iremos a defender el peñón que está en la OTAN con los hijos de la OTAN. Si no fuese porque somos un pueblo que ha perdido el sentido de la misión histórica, hemos ingresado mendigando las puertas de las cancillerías extranjeras sin dignidad y sin honor, un puesto en el mercado común europeo, que es el menos común de los mercados y el menos europeo de todos los mercados comunes. ¿Cómo hemos entrado ahí sin condiciones? Nosotros sabemos que en el programa electoral socialista se pidió un referéndum para entrar en la OTAN o no entrar en la OTAN. ¿Por qué, señores del cambio, no pedís el voto al referéndum al pueblo español para que diga si quiere o no quiere entrar en el mercado común? Estamos a arruinar nuestra industria, nuestra economía, nuestra ganadería y nuestro río por entrar en el mercado común. Hace algún tiempo, sin una reacción gallarda y digna, que son las únicas que hacen que se respete a los hombres y a los pueblos, observaréis cómo se apresa, se asalta, se ametralla, se secuestra, se multa, y diría que hasta se roba a nuestros pescadores del mar. Los trabajadores olvidados por el socialismo, ellos que defendían los derechos del proletariado. Aceptamos todo, incluso aun cuando esos barcos sean apresados, ametrallados, ultrajados y asesinados nuestros pescadores en aguas jurisdiccionales de todos o incluso muy cerca o muy próximos a los puertos y a las costas de España. Y más aún, para colmo de este envilecimiento colectivo que supone la ruptura de la misión, somos capaces hasta la ignominia de ofrecer la pantalla de la televisión del Estado, rector de los destinos históricos de España, al rey de Marruecos, para que nuestra casa nos escupa que Ceuta y Melilla no son de España, cuando Ceuta y Melilla son España y eran España, mucho antes de que Marruecos existiera. No sé de verdad si os estoy alegrando o cansando y alegrando a un tiempo. La 18 de julio es totalmente distinta de la filosofía del cambio. La nación no es fruto o resultado de un pacto, acuerdo o contrato. No es el juego voluntarista de los hombres el que crea la nación. La nación, la comunidad política por excelencia, es el fruto y el resultado de una exigencia que es la naturaleza social del hombre. Más aún, políticamente hablando, para nosotros, según los textos joseantonianos, siendo todo esto así, es algo más. La nación nace por una voluntad no contractual,
sino por una voluntad fundacional. Los hombres que estamos en esa fundación no tenemos derecho de ninguna clase a romper con esa voluntad fundacional de la nación española. Más aún, para la filosofía política del 18 de julio, la autoridad y el poder que comporta, o el poder y la autoridad que confiere, no arranca de forma inmediata y directa de la voluntad popular. El hombre que rige el destino de la nación no es un funcionario de esa comunidad. Una cosa es el origen del poder y otra cosa es de dónde le viene el poder al que tiene la autoridad. Y si es verdad que las comunidades políticas pueden libremente elegir a los hombres que la rigen, el poder de los hombres que la rigen no se lo confiere la comunidad política. Ese poder viene directamente de Dios. No tendría poder, dice Jesucristo, maestro de la verdad, al pretor que lo juzga, si no te viniera de lo alto. Por consiguiente, una cosa es la autoridad y otra el poder. Una cosa es elegir al hombre que tiene la autoridad, y otra cosa es la fuente de donde ese poder y esa autoridad derivan, dimanan y le viene al que ejerce un puesto importante en la comunidad política. Y esto es tan de esencia de la filosofía política del 18 de julio que es preciso acudir a aquella vieja distinción tradicionalista entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. A la filosofía política del 18 de julio no le importa tanto, aunque le importe, la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio. Porque si un poder legalmente está legitimado en su origen y sin embargo el poder, la autoridad, el Estado no sirven al bien común que está por encima de los bienes particulares e intereses del grupo partido, sino que lo pisotea y lo conculca, entonces esa legitimidad de origen se pierde por la ilegitimidad de ejercicio. Y por consiguiente, conforme a la filosofía política del 18 de julio, el pueblo que está sojuzgado, esclavizado, pisoteado y conculcado en sus derechos fundamentales tiene un perfecto derecho a la rebeldía, una rebeldía que va desde la desobediencia civil hasta el alzamiento armado. Por eso la filosofía política del 18 de julio hizo posible el alzamiento nacional contra los poderes que estaban conculcando sin la actividad de ejercicio los derechos fundamentales. Esa legitimidad de ejercicio quedó además avalada y legalizada en su origen por dos plebiscitos. El plebiscito mayoritario, que vale más que los votos de todas las elecciones. El plebiscito mayoritario de la sangre vertida por la juventud de España en las trincheras y en las checas rojas, y por la adhesión implícita y diaria que el pueblo español dio a la figura y a la obra de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de la guerra y la paz. Como aquí se ha dicho muy bien, la unidad de la patria no es algo que esté a merced de la voluntad de los hombres, aun cuando sean mayoría circunstancial, pasajera y efímera en un parlamento como el presente de la filosofía del cambio y de la reforma que la hizo posible. La unidad de la patria es muralla interior de la república, valor baluarte que no se puede poner a discusión. Decía José Antonio que la unidad de los hombres, las tierras de España, era sagrada. Decía Ramiro de Barramos incluso que la unidad de España era una conquista revolucionaria que no nos podíamos dejar nunca de arrebatar. Y decía Francisco Franco que sobre la grandeza y la libertad y la unidad de España y los españoles se fundaba toda la grandeza y todo el futuro de su gran movimiento político. Tercera, no os asustéis, última muralla interior de la república. Pensad que cuando hablo de república, estoy hablando de república en su sentido clásico, de cosa pública, de comunidad política, y no de la república de 1931 o de 1873. Alguien, al oírme que la iglesia es una de estas murallas, valores baluarte, podría tener un primer movimiento de escándalo. Y lógicamente, por eso aclaro que la iglesia, a pesar, como después quiero demostrar, ser muralla interior de la república, no se confunde con la comunidad política, por favor. Ni es un ingrediente de la comunidad política. Pero siendo esto cierto, también lo es, que la iglesia es depositaria y custodia de la fe religiosa.
y que la fe religiosa que ella custodia, de la que es depositaria, es la fe del pueblo español históricamente, ha conformado y configurado históricamente la patria española, es la religión en general, mayoritariamente, de los españoles. Por consiguiente, si la fe religiosa de la Iglesia, custodia y depositaria de la misma, se enfría, se debilita, se tergiversa, se manipula y se contorsiona, es evidente que ese contorsionamiento y esa debilitación, ese enfriamiento de la fe, se contagia, traspasa y transmite y vicia la religiosidad de la fe de los españoles católicos y de la nación católica española. Decía Juan XXIII, cuando convocaba el 25 de diciembre de 1961 el Concilio Vaticano II, algo absolutamente veraz, un diagnóstico tan simple como cierto: la Iglesia asiste a una crisis profunda de la humanidad. Ya lo había dicho Pío XII sagazmente, que el mundo estaba gravemente enfermo. Lo que ocurre es que si el Concilio Vaticano II se convocó y se celebró y llegó a los documentos que todos conocemos para enfrentarse con esa grave crisis de la humanidad, lo que ha ocurrido es algo tremendo, y es que no solo la Iglesia no ha puesto remedio a esa crisis grave de la humanidad, sino que la crisis grave de la humanidad ha sido traspasada a la Iglesia. Nadie como el cardenal Ratzinger, en su libro Informes sobre la fe, diagnostica y retrata con todo detalle la tremenda situación aterradora de la Iglesia Católica de 1985. Y es nada menos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por consiguiente, el hombre que representa más directamente a la Iglesia después de su santidad, Juan Pablo II. Nunca. El propio Pablo VI, inspirador de muchos de los documentos conciliares, que pudo asistir a los primeros años del posconcilio, tuvo que reconocer con su alta autoridad espiritual que el concilio no había respondido a los deseos de su convocatoria. Que el concilio, lejos de ser un salto hacia adelante, era un proceso regresivo hacia atrás. Lejos de entusiasmar, había producido un hálito de hastío, de negligencia y de apatía. ¿Y por qué? No sé si recordáis que el Concilio Vaticano II se convoca con un sentido primordialmente, quizá estrictamente pastoral. Y es evidente que la predicación y la puesta en práctica de una pastoral nueva era subjetiva y cautivadora. Porque evidentemente la pastoral no toca el dogma, que es la verdad que salva. No recortéis la verdad, porque si recortáis la verdad, entonces no servís a la caridad. Porque la caridad, que es amor para que se salve el hermano. Y si yo retuerzo y contorsiono la verdad, no puedo salvarle. De forma que una pastoral nueva, que no toque la verdad, pero que facilite la llegada generosa de la verdad salvadora al hombre, no solamente es lícita, sino necesaria. Pero otra vez la filosofía del cambio, que afectó a la Iglesia como tal Iglesia, resulta que sobre texto de la pastoral nueva, evangelizadora, de volcarse sobre el mundo entró en la Iglesia y el humo de Satanás, dijo Pablo VI, se ha colado en la Iglesia por alguna de sus fisuras. Es decir, que en vez de evangelizar al mundo, ha sido mundanizada y secularizada la Iglesia, de tal manera que también se aspira a un cristiano nuevo, a una Iglesia nueva, donde la mentalidad del cristiano, la conciencia del cristiano, el lenguaje del cristiano, las costumbres y comportamientos cristianos sean radicalmente distintos. ¿No os habéis fijado en que ha ido apareciendo paralelamente o desarrollándose paralelamente a esta interpretación aperturista, falsamente pastoralista de la Iglesia, dos teologías? La teología liberal, protestante de origen, aceptada por sectores católicos, que hizo un gran daño a la Iglesia,
retrotrayendo el catolicismo a la intimidad personal de la conciencia y desvalorizando en la vida pública, y después, un avance más, la teología de la liberación. Esa teología de la liberación, tan grave, tan dañina para la fe, que ha obligado a pronunciarse al romano pontífice, rompe también con la propia Iglesia, y rompe con la propia Iglesia porque entiende que la Iglesia no es una Iglesia que está arrancando de Pedro, que tiene como soporte a Pedro, a la piedra de la Iglesia, que es una Iglesia instituida por Cristo, una Iglesia sacramental, jerárquica, institucional, el cuerpo místico de Cristo, el que vive el Espíritu Santo, ¿no? Para la teología de la liberación todo esto se olvida. Para la teología de la liberación, pues la Iglesia no es más que una concordia también voluntarista de un grupo de hombres que configura a la Iglesia a su imagen y capricho y que aspira solamente a crear una sociedad sin opresores y sin oprimidos. Pero lo malo de la teología liberal primero y de la teología de la liberación después es que hemos llegado a un punto final. Estamos en la fase de la liberación de la teología. Y cuando la Iglesia libera a la teología, entonces estamos con una Iglesia sin Dios, una Iglesia sin verbo encarnado, con una Iglesia popular que milita los movimientos subversivos, como ocurre, por ejemplo, en el movimiento sandinista de Nicaragua, donde son los propios curas católicos que han salido ya de la Iglesia lo que está fomentando el marxismo y, por consiguiente, la educación atea de la juventud nicaragüense. Esta es la llaga donde hemos puesto el dedo en toda esta Es una Iglesia para la cual Cristo, no importa que sea o no sea el verbo encarnado, lo que importa es que el caudillo de una revolución popular es el caudillo de una revolución popular, o como quieren algunos, lo decían el otro día en una carta publicada en un periódico de Lleida, un grupo de matrimonios cristianos, que si Cristo hoy viviese, sería un progre con pantalón vaquero que iría a presenciar el espectáculo de una música rock. Esta es la realidad de la teología de la liberación. Poco a poco se va enfriando, debilitando, contorsionando la fe de la Iglesia. Y la Iglesia custodia de esa fe nos la transmite ciertamente enfriada, debilitada y contorsionada. Por eso, ¿no habéis advertido que el Papa habla, sale de Roma, se ha convertido en un peregrino universal, en otro San Pablo que recorre las tierras del planeta? ¿No lo habéis advertido? Y va recorriendo las tierras del planeta porque él sabe que está titubeando la fe, que le fallan los instrumentos intermedios para llegar al pueblo. Y él tiene la obligación, porque es prefecto de Cristo, que tiene que confirmarnos en la fe, como le pidió a San Pedro junto al lago Tiberíades: confirma en la fe a tus hermanos. Y él viene a predicarnos y a confirmarnos en la fe auténtica, sin contorsionar, sin enfriar, sin debilitar. ¡Ah! Pero tenemos también que reconocer que al Papa se le aclama y se le escucha, pero no se le obedece. No se le obedece. Yo recuerdo aquí, como recordaba hace unos días, en una concentración ante el Estadio Bernabéu, en Madrid, para protestar contra la ley ya promulgada, desgraciadamente, del aborto, que hacía unos años, exactamente el 2 de noviembre de 1982, cuando el aborto era solamente algo deseado en un programa electoral del Partido Socialista, un deseo del socialismo, convocadas por el Episcopado Español, las gentes de España, 2 millones según la prensa, se reunieron en torno al Papa para gritar una y otra vez, hasta ensordecernos, ¡no al aborto! Y cuando la ley del aborto ya es una realidad, ese Episcopado Español, convocante para aquellas grandes manifestaciones multitudinarias de fe, ha permanecido en un silencio respetuoso, con unas notas muy suaves de protesta, y nos ha dejado a los católicos sencillos y elementales solos, defendiendo la vida de los niños inocentes. Y yo digo a ese Episcopado Español: ¿para qué convocaste a los católicos de España? ¿Para clamar al Papa y aculparlos el favor de un acto religioso folclórico, o para combatir el aborto? Pues bien, allí había un grupo de católicos españoles dando testimonio de su fe, con el Papa y el Papa, con espectáculos y espectáculos, porque el aborto es un crimen abominable que no puede tolerar ni la jerarquía, ni los fieles, ni los fieles y la jerarquía.
Al Papa se le aclama, al Papa se le escucha y al Papa no se le obedece, aunque sea reiterativo, tengo que decir aquí que ha sido el Papa el que nos ha dicho una y otra vez que perdamos el miedo al miedo, que salgamos a defender nuestra fe y dejemos el miedo en la peor de las guardillas de nuestra casa. Y cuando los católicos que creemos en la palabra del Papa hemos perdido el miedo y hemos salido a defender la fe y por consiguiente el dogma, y por consiguiente el dogma de la Virginidad de María, ultrajada y presentada en una película desnuda y como una obsesa sexual, nos hemos quedado solos. Y ese episcopado español, que es el primero que tiene que obedecer al Papa, ha dejado solos a los católicos españoles en defensa de la virginidad y la pureza inmaculada de Nuestra Señora. Pues bien, yo quiero deciros que para mí personalmente es un honor. No pertenezco al grupo de católicos consensuantes con los enemigos de la fe y de la patria. Saldremos a la calle a defender la patria. Muy profundo de la filosofía del cambio tocó a nuestra Santa Madre la Iglesia, que es un misterio de fe, y porque es un misterio de fe, cosas que no vemos, creemos en ella. Sabemos que ella es la esposa Christi, esposa de Cristo, limpia, sin mancha y sin arruga a pesar de los fallos de los hombres. Sabemos que en ella anida el Espíritu Santo y por eso, aunque tiene pecadores, es el Espíritu Santo el que perdona en ella los pecados. Y salvada por consiguiente nuestra fe, dejando intacta nuestra fe religiosa y sobrenatural, tenemos que decir que algo muy grave y profundo ha tocado a nuestra Iglesia, custodia de la fe, que ha configurado históricamente a España y sigue llenando e impregnando la vida de la mayoría de los españoles. Yo llamaría esto la política de las contradicciones y la política eclesial de los contrastes. La política de las contradicciones, porque esa filosofía se ha inoculado de tal forma en hombres católicos de nuestros cuadros dirigentes, que son ellos, los que están arrancando de nuestra vida pública los valores cristianos, los que quieren reducir el catolicismo a la intimidad, los que quieren convertirnos sin combate en una minoría. Y como decía Pío IX, si se sigue esta política, habremos terminado por derribar el edificio del cristianismo. Política de los contrastes. ¿Nos explicáis ahora por qué hay una contradicción que nos confunde y hasta muchos escandaliza entre la Iglesia de la filosofía política del 18 de julio y la Iglesia de la filosofía política del cambio? ¿No os dais cuenta que hay una contradicción absoluta entre aquella carta colectiva del episcopado español en los años primeros de la cruzada y los acuerdos de nuestra famosa asamblea conjunta de obispos y sacerdotes? ¿No os dais cuenta de que hay una contradicción profunda entre aquel estímulo, aliento y bendición a los que se habían levantado en armas, ofrendado su vida, derramado su sangre, sacrificadas tantas cosas por el altar y por el hogar, y aquel intento de excomunión de Francisco Franco, o la nota de la Comisión Permanente del Episcopado Español, jornada número 30, en la que analizando el texto de la Constitución que se iba a someter al referéndum y dirigiéndose a los católicos españoles, decían: hay que reconocer de forma innegable los valores intrínsecos de esta Constitución. Los valores intrínsecos de esta Constitución. Menos mal, el cardenal primado y nuestra gloriosa minoría tuvo que dar una nota diciendo que entre esos valores innegables e intrínsecos estaban el negar por completo a Dios, no hacer ninguna referencia a la ley natural, no consagrar los derechos del matrimonio y de la familia, no consagrar el respeto de los padres a educar a sus hijos, y finalmente no poner un veto, ojalá se hubiese puesto entonces por la jerarquía, a ese crimen abominable del aborto. ¿Qué contradicción entre la Iglesia del 18 de julio
y la Iglesia del Cambio de 1985. ¿No puede extrañarnos, por consiguiente, en este contraste, que pongamos de relieve que aquella Iglesia que mantenía y custodiaba vigilante el tesoro sagrado de su fe y lo transmitiese a los españoles, diese a los españoles católicos de España el brío suficiente para ser mártires en zona roja y para ser guerreros en las trincheras del ejército de Francisco Franco? El espíritu heroico y martirial, que no solamente predicaba la fe, sino que la practicaba, porque ahí está el ejemplo de los obispos mártires de España, de los sacerdotes religiosas, religiosos, cuyo proceso de canonización, a pesar de haberlo pedido Juan Pablo II, continúa torpeada por esta Iglesia del consenso y del cambio, que permite y quiere sonreír a quienes persiguen la fe y la religión. No importa nada consensuar con estos enemigos de la fe y de la patria, a pesar de que es bien visible que nuestros seminarios se cierran por falta de vocaciones, que nuestros sacerdotes con balcón vaquero se casan y abandonan el ministerio y que se está corrompiendo en la escuela a nuestra juventud, a la cual no se enseña ni el catecismo ni el amor a España. ¿Qué contraste entre la Iglesia de la filosofía del 18 de julio y la Iglesia de la filosofía del cambio de 1985? Aquella Iglesia sabía perfectamente, y los españoles informados, en aquella fe heredada y vivida, por consiguiente aceptada, que no hacía de la fe religiosa una práctica mimetista de acomodo, como hasta qué punto llega, perdonadme, esta contaminación de la fe del cambio. Asistía no hace mucho en Madrid como testigo a una boda. Salió sacerdote, a paso casi gimnástico, al altar, alteró o suprimió del canon todo lo que quiso, nos dijo buenas tardes, hizo una homilía en que no habló para nada de la gracia sacramental y nos felicitó a todos los concurrentes por haber asistido a esa preciosa fiesta. Aquella Iglesia tenía una enorme seriedad para con la fe objetiva del credo y la fe subjetiva como virtud sobrenatural. Aquella Iglesia y los españoles nos inspiramos en su fe vivida, heredada y aceptada por nosotros, sabíamos algo más de lo que hemos dicho con respecto a la nación. No solamente la nación, comunidad política, es una exigencia natural del hombre, no solamente, como decía José Antonio, es el producto y resultado de una voluntad fundacional, sino que además en este caso es una voluntad fundacional humana que está avalada a lo divino. Porque la nación española, con su vocación espiritual, nace con esos avales de lo alto. Nace en Zaragoza. Allí está Santiago Apóstol, que viene a predicar la fe que después trasbordaríamos América en las naves del descubrimiento y en las naves de la colonización, y trasladaríamos a Filipinas en las naves que llevaron a nuestros religiosos y a nuestros misioneros. Aquella fe de Santiago, que titubeaba, como puede quizá ahora titubear la nuestra, dubitativa y confusa, aquella fe del apóstol Santiago, hijo del Trueno, fue animada y vitalizada por la presencia de María, que vino a Zaragoza en carne mortal. Por eso, la nación española, que es una exigencia de nuestra naturaleza social, que es una fundación histórica, es también una fundación sobrenatural. Por eso España, la nación española, en este momento, cumbre decisiva de su historia, tiene que invocar a Santiago, hijo del Trueno, a María Inmaculada, patrona de España, y en ti, Santiago, y en ti, María Inmaculada, tenemos el presente y el futuro de la nación española. Termino. Yo participo, como podéis suponer, en enorme medida de esto que se hizo popular hace años, de la angustia vital. Angustia por España, angustia por los españoles, angustia por la incertidumbre de nuestro futuro, por la conciencia plena de que estamos en el capítulo final donde el ser o no ser de España se ha puesto definitivamente en juego. Pero esa angustia yo trato de reprimirla y creo que lo he conseguido acudiendo a la auscultación, atentamente a la escucha, esas palabras íntimas y espirituales que resuenan en el alma de los hombres y las mujeres que tienen todavía fe.
la estadística se ha escrito, sirve principalmente para la materia y para los números. La estadística no sirve para las cosas del espíritu. Si hemos llegado a la conclusión última de que España es una realidad del espíritu, no juguemos con la estadística de los números, de las elecciones, de los votos o de las mayorías parlamentarias. En nombre de esta realidad del espíritu que es España, vamos a ponernos en pie. Vamos a estudiar a fondo la doctrina, los principios, las murallas interiores de nuestra república, la doctrina y filosofía política del 18 de julio. Vamos a estar firmes en nuestras ideas, luchando como sea necesario contra ese rulo de la mayoría que ha sustituido al Estado soy yo de Luis XIV por el Estado somos nosotros de la filosofía liberal y del socialismo. Y con esas murallas interiores rechas, aprestándonos, cerrando filas en torno a su defensa, tengamos fe y tengamos también esperanza y tengamos optimismo. No importa que seamos pocos y somos buenos, la mayoría no sirve porque se pudre. Hacen falta, decía yo ayer, en Santoña hacen falta oro de muchos quilates, diamantes transparentes y fúlgidos. Sed vosotros españoles de la montaña, españoles de España, los que seáis oro y diamante en esta hora difícil, decisiva de la patria española. Vamos a seguir caminando y con esta ilusión de seguimos. No volvemos porque están, que vengan los otros a defender España, si aman a España, y si no, que lloren como mujeres porque no han subido a defender a España como hombres, españoles de España entera, sabiendo los combatientes por idéntico ideal que es Dios, la patria y la justicia. Gritad conmigo en esta noche oscura del espíritu con la llave viva levantada de San Juan de la Cruz. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡España! Entendieron las razones por las cuales Fuerza Nueva se quitó la investidura de partido político, solo investidura, y permaneció con su seria, recia y arrogante personalidad de movimiento político. Movimiento político que tiene un impacto en la vida actual de España a pesar de la difamación y del silencio. No sé cuál de ellas es peor, porque si el silencio impide que se nos conozca, la difamación contribuye a que se nos conozca, pero de forma falsa y mentirosa. Los que entendieron las razones serias, nos aconsejaron quitar la investidura de partido político,
y continuar como estamos antes de ser partido con movimiento ideológico merecen una parte nuestro agradecimiento y otra parte nuestra felicitación. De haber seguido tenaces, empecinados en la investidura, hubiera supuesto tanto como reconocer es que el cañón no da que el liberalismo de los partidos políticos es una pieza inexcusable de una nación, de una comunidad. Nosotros repudiamos, vuelvo a repetirlo una vez más, repudiamos el liberalismo, repudiamos el sistema de partidos políticos. Si nosotros asumimos la investidura de partido político a raíz de una reforma que nosotros no trajimos, de la cual nos opusimos, fue porque entendíamos que había que adoptar esta fórmula para dar el combate en un terreno al que nosotros no habríamos querido nunca llegar por el bien de España y por el bien de los españoles. Aceptamos esa investidura, aceptamos el reto, aceptamos el desafío, porque tuve ocasión de decir, nada menos que el 30 de noviembre de 1975, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, a los 10 días de la muerte del caudillo, que nosotros, que no éramos liberales, que nosotros que repudiábamos el sistema de los partidos políticos, no teníamos miedo ninguno a ser partido político. Teníamos miedo, sí, a los partidos políticos que destruían la esencia misma de España. Que no seríamos los últimos en presentar la documentación necesaria en el Ministerio del Interior. Estaba entonces el señor Fraga Iribarne, el que va a destruir el terrorismo en 6 meses y no lo destruyó cuando era ministro del Interior. Presentaríamos nuestra documentación, no los últimos, para investirnos del traje de partido político. Que nosotros no teníamos el contacto por el pueblo. Porque nosotros sabíamos que en el pueblo había virtudes posiblemente no puedo, Emilio, tengo el vídeo más conocíamos el lenguaje para tocar la fibra de nuestro pueblo y ponerlo en pie. Y una cosa es cierta, en los años en que Fuerza Nueva ha sido partido político, siendo fundamentalmente un movimiento ideológico, tocamos las fibras más profundas y más sinceras del pueblo español. Y si alguien quiere desmentirlo, le ofrezco las fotografías, le ofrezco las películas, le ofrezco los vídeos de los actos, las convocatorias de Fuerza Nueva, donde multitudes que no ha registrado ningún partido político de izquierda, derecha o centro, hemos aprendido que todo eso, sin embargo, no basta. Confieso públicamente que yo al menos me equivoqué. Yo quería sencillamente que cuando una persona aplaude unas ideas, se enfervoriza y entusiasma con ellas, derrama lágrimas, irrumpe en vítores e incluso te llena las mejillas de besos, va a ser congruente consigo mismo. No va a engañar al que habla ni va a engañarse a sí mismo. Por consiguiente, que en una congruencia perfecta, en una lógica lógica de por sí, cumpliría con ese aplauso depositando su voto en las urnas a favor de los candidatos de Fuerza Nueva. No fue así. No fue así. Ahora bien, no basta decir no fue así. Hay que reflexionar y llegar a las conclusiones para conocer el por qué no había congruencia entre el aplauso entusiasta de la multitud y los escasos votos que recibimos en las urnas en las elecciones de 1982. Solo 100.000 votos en toda España. El que os habla, que cosechó 116.000 en Madrid, registró 22.000 en 1982. ¿Cuáles son las causas, las razones serias y profundas que explican, porque todo tiene una explicación, el porqué de la falta de congruencia entre el éxito multitudinario en las convocatorias de Fuerza Nueva y los escasos votos recogidos en la curva? ¡Los traidores! En que en un sistema liberal lo que ocurre es que la opinión la manejan los que tienen dinero, porque solamente los que tienen dinero tienen a su disposición
los medios informativos. Y quien no tiene prensa, quien no tiene diarios, quien no tiene revistas, quien no tiene emisoras de radio, quien no tiene televisión, lo tiene todo en contra. Y aun cuando la gente aplauda entusiasmada y comparte las verdades que gallardamente en público se sostienen, desde que se afirman hasta los 21 días después en la convocatoria electoral, pase el tiempo suficiente para que ese entusiasmo manipulado y maniobrado y dirigido desde la prensa, la radio y la televisión, acaben los españoles cristianos votando en contra de su fe. Los españoles que hablan a España pidiendo con su voto las autonomías que descuartizan a España. Y en definitiva los españoles que creen en la moral cristiana, perdiendo, consintiendo y aprobando con su voto esa permisión moral a que yo aludí en el discurso de esta mañana en el cine y comisión de Santander. Años en que Fuerza Nueva, vuelvo a insistir, se disuelve como partido político, no se disuelve como movimiento ideológico. A la altura de estos años, años quizá de un cierto anonimato, de falta de folclore patriótico, pero no carente de reflexión, meditación sobre lo ocurrido, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, nosotros no hemos desertado. Nosotros estamos donde estábamos, y si no estuviésemos donde estábamos, evidentemente ni vosotros ni yo estaríamos aquí en el restaurante Chiqui de la Salida de Santa Fe. Nosotros, con la experiencia que Dios ha tenido la amabilidad de darnos y que hemos aprendido providencialmente, no renunciamos tampoco a la lucha política. Pero pensando bien, la lucha política hoy no es una lucha solamente electoral. Estos son los residuos y los flecos. La lucha fundamental hoy es una lucha ideológica. Hacen falta no electoreros, hacen falta no partidos, hacen falta hombres y mujeres de verdad que crean en Dios y que hablen a España si es preciso con las mujeres de su vida. Estimulante que al cabo de 2 años y 8 meses de nuestra desaparición como partido del panorama político de España, constatemos, y lo constatan todos, adversarios y falsos hermanos, que Fuerza Nueva, porque cree en Dios y ama España, tiene todavía en la montaña y en cada región española, españoles y españolas que están dispuestos a competir con Dios. Importante y estimulador saber que en un tiempo de crisis económica como la presente, en un tiempo de pasotismo espiritual, yo creo que es muy difícil concebir que una agrupación política, aparentemente con criterios humanos fracasada, fracasada en las urnas, pueda permitirse el lujo que nadie hoy puede permitirse en España sin estar en el gobierno y disponer del caudal del erario público. Y es que en nuestro bolsillo, pagándonos de nuestro bolsillo, aquí estamos más de 500 españoles. Futuro, aún es posible sacar a subasta un testamento del caudillo Francisco Franco y reunir así solamente de un envite, cuando hay pobreza y miseria, sacrificar la pobreza y la miseria y el pan de nuestra casa y poner sobre la mesa 525.000 pesetas gratuitamente. Caso del acto en el cine consejo, algunas cosas
por razón de tiempo, no se digan, por no cansar al auditorio, que se ha vibrado con un entusiasmo enorme esta mañana, como vibran todos nuestros actos, gracias a Dios, porque saben que en nosotros no hay falsedad, no hay mentira, no hay una escala para ocupar puestos. Podemos equivocarnos, porque el margen de equivocación es grande entre los humanos, pero creo que nadie, ni adversario, ni falso hermano, podrá negarnos nuestra buena fe y nuestra pureza de intención. Hay cosas que por no alargarse, unos las deja, como ahora se dice, aparcadas. Pero llega un instante en que esas cosas aparcadas hay que sacarlas del aparcamiento. En este ambiente, como decía Pepe, de intimidad, más familiar, más entrañable, estamos más cerca los unos a los otros, en que las caras del auditorio no se desdibujan en la ceniza del patio de butacas o de los patios superiores, sino que estamos más cerca los unos de los otros, uno puede permitirse el enorme lujo de desaparcar las ideas y traerlas de nuevo a la calle o a la plaza. Y a esta calle y plaza del restaurante Chiqui del Salón Santander quiero dejar algunas cosas que esta mañana se quedaron aparcadas. Muy pocas, pero creo que interesantes. Se apunta por los ridículos profesores de derecho político, en este caso me estoy refiriendo a alguna persona que con tono pedante defendió el estado de las autonomías al presidente del Partido Democrático Popular, PDP, Óscar Alzaga, uno de los grandes defensores como profesor de derecho político del estado de las autonomías, justificando las nacionalidades. Decía que el estado de las autonomías era la gran fórmula para rescatar definitivamente la unidad política de España y los españoles. Yo no sé qué características de adivino tiene el presidente del PDP para decirnos lo que se contradice con la lógica y con la realidad. Hasta el punto de que sabéis que incluso los hombres del sistema, los hombres preparados y estudiosos del sistema, en un esfuerzo imposible para definir el estado de las autonomías, no han encontrado ninguna definición. Porque el estado de las autonomías es indefinible y no hay quien lo entienda. Se ha hablado de un estado confederal, de un estado federal, de un estado nacionalista, de un estado de unidad para la federación, en fin, tantas fórmulas que ninguna les vale porque no es posible definir el estado de las autonomías. Pues bien, el estado de las autonomías ha querido justificarse desde un cierto punto de vista que parece lógico diciendo que con este estado lo que hacemos es reconocer la personalidad histórica de las regiones españolas y por otra parte que en nombre del principio de la voluntad popular es el respeto a la voluntad soberana de las mayorías también se reconoce el pensamiento y el deseo de las distintas comunidades regionales. Falso, falso. Es falso porque si realmente el estado de las autonomías se propusiese doctrinalmente reconocer la personalidad histórica de nuestras regiones, hay una clarísima contradicción entre el principio y la realidad, porque todo el mundo sabe que existe la comunidad de Castilla y León, que históricamente León no es Castilla, ni Castilla es León. Sin embargo, y como contrapunto, es evidente que hemos creado la comunidad autónoma de Cantabria, cuando es cierto que Cantabria, que realmente es la montaña, que Santander es Castilla, y nadie puede decir que Santander no sea una provincia profundamente inestable. Autonomías reconoce la personalidad histórica de nuestra región. Pero es más, es que tampoco el Estado de las Autonomías refrenda, respalda y recoge el deseo explícito de la voluntad popular, porque todo el mundo sabe que cuando ha habido consulta a la voluntad popular, al menos que yo sepa, y sé bastante del tema, hay dos provincias españolas que no quisieron unirse e incorporarse al fenómeno autonómico. La provincia de Almería, en la comunidad autónoma andaluza, dijo mayoritariamente que no. Y la provincia de Sevilla dijo que no quería entrar en la comunidad autónoma de Castilla la Vieja. Y sin embargo,
forzosamente, mayoritariamente, por la fuerza democrática del Estado, soy yo, la provincia de Segovia y la provincia de Almería, impositivamente, han entrado en el proceso autonómico por la real gana de la filosofía de Tabernáculo. Cuidado cuando se habla de respeto a la personalidad histórica de las distintas regiones de España, todas ellas españolas, todas ellas con su personalidad, pero enriquecedoras de la enorme riqueza espiritual y cultural de España como sujeto histórico. Pasa uno. Hace muy pocos días, y creo que pasó desapercibido, como pasa naturalmente los textos que publica el Boletín Oficial del Estado, una disposición creaba la Universidad de Euskadi. Es curioso cómo poco a poco se va minando la unidad de España, y no solamente en el terreno político y económico, sino también en el terreno cultural. Pero lo curioso de esta disposición, cuando analizáis y estudiáis su exposición de motivos. La exposición de motivos son la exposición de las razones por las cuales esa orden o esa disposición o esa ley se publican. Es muy interesante. Se dice, la Universidad de Euskadi incorpora por ahora, actualmente, en este momento, los tres campos universitarios de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Pero ello no obstante, esta universidad mantendrá contactos permanentes con todos los centros culturales ubicados en Navarra hasta que esta universidad de Euskadi se convierta en la universidad de Álava, de Vizcaya y de Navarra. Lo cual es un insulto a Navarra, que tiene una personalidad histórica totalmente distinta. Gracias. Indiscutible el estado de las autonomías y respeta la personalidad histórica de nuestras regiones que tanto amaba el caudillo, y tampoco respeta la voluntad mayoritaria de algunas provincias españolas. Algo que también aparqué esta mañana y que desaparco ahora y pongo en movimiento, traigo a esta obra pública, es el tema de en qué forma y coadyuvando se produce en España, como os decía, no solo la ruptura histórica, no solo la ruptura de convivencia pacífica, sino también la ruptura en cuanto a la visión en el futuro de la nación española. Y en este desaparcamiento quiero poner de relieve cómo actúan e inciden en la temática de la ruptura, por una parte, las fuerzas secretas, que se ridiculizan, que parece que no existen, para eso son secretas, pero que están coadyuvando a la ruptura de los tejidos vitales de la comunidad española. Yo les invito simplemente a que hagan un repaso de nuestros medios informativos y consulten periódicos, emisiones de radio y de televisión, en los que se habla, entre otras cosas, del Congreso de la Masonería que tuvo lugar recientemente en España. Les pido también que repasen con detenimiento y sin prejuicios apasionados, que repasen las listas de los hombres que ocupan puestos directivos en el Partido Socialista y en la Coalición Popular, nombres distinguidos de dirigentes que ocupan puestos importantes en el socialismo y en la Coalición Popular, pilares fundamentales de este sistema liberal del cambio que nos corrompe y nos destruye, y vean si muchos de ellos no pertenecen a las estructuras directoras de ese gobierno planetario mundial que se llama la Comisión Trilateral y los Bilderberg. Y si descubrís que esos hombres en el pacto
de la política con la economía, reduciendo el argumento a las personas entre los que detentan el poder político y los que detentan el poder económico. Vosotros sabéis perfectamente que hoy en España hay un gobierno monocolor. Sabéis perfectamente que ese gobierno monocolor está constituido e integrado por hombres de militancia exclusivamente socialista. Sabéis que el Partido Socialista pertenece a una internacional. Sabéis que esta internacional enarbola los derechos del proletariado. Pues bien, ese gobierno monocolor y socialista que está integrado en una internacional proletaria, tenéis el caso de Ruiz Mateos, está entregando las empresas creadas por este hombre, en cuya conducta yo no entro, está entregándolas de pies y manos al capitalismo extranjero. El factor que incide en este proceso, estamos llegando al capítulo final de ruptura de la nación española, está en el debilitamiento, no ya solo de las instituciones básicas, de esto que se ha llamado con tono muy despectivo los poderes fácticos. Ponía los poderes fácticos, nombre despectivo que todos asimilamos, incluso también con desprecio, no son nada más y nada menos que las instituciones básicas de una sociedad, el contrapeso de facto a la plena soberanía absoluta del poder político. No solamente afecta el fenómeno de la ruptura, o está afectado, mejor dicho, por la incidencia del debilitamiento de estos poderes fácticos, dicho en serio y de verdad, por las instituciones básicas de una sociedad. Está incluso, fijaos bien si esto es tremendamente monstruoso, está en tela de juicio y en descomposición la tesis secularmente afirmada desde Montesquieu de la división de los poderes. Para evitar el poder único absoluto, el poder separado. Y tenemos tres poderes que tienen que equilibrarse: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Si la filosofía liberal, que es en el fondo la filosofía del cambio hacia el marxismo, fuese congruente consigo misma, evidentemente sería un timbre de honor, sería una verdad fundamental que habría que defender a sangre y fuego el mantenimiento de la independencia de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pues hasta eso lo rompen cuando es necesario los falsos profetas de la filosofía real. ¿Acaso la ley orgánica del poder judicial no quiere sino convertir ese poder supremo, equidistante y equilibrador, que es el poder judicial, en un servicio administrativo cualquiera, un servicio para administrar justicia, como ya se dice por portadores distinguidos del socialismo, un servicio de administración de justicia, como es el servicio de correos o de telegrafía? Y cuando haya, y ahí está la ley orgánica del poder judicial en marcha, cuando no haya más que servicio público de la administración de justicia y no un poder judicial independiente y equilibrador del poder soberano del ejecutivo, cuando el poder judicial, siendo simplemente un servicio de administración de justicia, tenga a su frente para administrarla unos jueces que están elegidos a dedo por el partido político que se ha en el poder, entonces, esto no lo hemos traído nosotros, esto lo han traído los hombres que están hoy en la coalición popular. ¡Que han matado por su consecuencias cuando ellos han puesto los principios que han traído estas consecuencias fatales para España y para los españoles? No digamos ya el progresivo debilitamiento de nuestras instituciones básicas tratadas despectivamente como los poderes fácticos. Ahí está, por ejemplo, la banca. Cuidado que es difícil y delicado tratar el problema de la banca. Pero admitiendo que la banca sea una institución básica del sistema liberal, aun admitiéndolo, decidme a qué ha quedado reducida la banca en España, que sobrevive gracias a los parches que le pone el Banco de España y la administración cuando el banco tiene cuadros directivos que se someten al sistema. Cuando hay que parchearla la banca para que subsista, ¿acaso hoy cumple
la banca en España su auténtica misión de estimular la vida económica? ¿Acaso por imposición consensuada y resignada y entregada, la banca en España se ha convertido en una recaudadora con los coeficientes de caja para el erario público? ¿Acaso no esto es una verdad que denuncian los propios banqueros, que ahora se quejan de la ayuda que han prestado a la Unión de Centro Democrático y a la sociedad? Otro de los poderes fácticos, despectivamente hablando, está integrada, pero que está en el ánimo de todo, por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solamente son unos cuarteles, unos soldados y unos jefes. Las Fuerzas Armadas son la escuela definitiva donde el muchacho español hace el segundo aprendizaje, que es el aprendizaje no solamente de manejar las armas, sino de amar hasta la muerte, si es preciso, a su patria. Pues bien, ¿a qué han quedado bajo el sistema reducidas las Fuerzas Armadas? ¿A qué ha quedado reducido nuestro ejército? A contemplar, es posible que con indignación, que yo comparto en los hechos exteriores, cómo se reduce a proezas día tras día a la bandera nacional, que es la fotografía y el símbolo de la patria. Ellos asisten, indignados quizá, lo supongo, pero sin reacción visible. Ellos no reaccionan con reacción visible, al menos contemplando cómo se deshace y disuelve el espíritu de una patria que ellos tienen que defender. Y como el cuerpo no vive sin el alma, una patria no vive sin el espíritu. ¿Cómo reaccionan las Fuerzas Armadas cuando en esta guerra sucia, declarada y planteada por el terrorismo, ellos son la parte victimada? Ellos en esa guerra no ofrecen más que el espectáculo de sus propias víctimas, mutilados y cadáveres, gentes con uniformes.